En unos minutos termina el programa. En unos minutos termina el programa. Termina el programa, termina el programa. Y este programa se va a terminar. En unos minutos termina el programa. En unos minutos termina el programa. Termina el programa, termina el programa. Y este programa va a terminar. Me río de los problemas de la gente, estúpido. Ah, yo no, para nada. Nunca me río de los problemas de la gente. Che, se cayó, lamentablemente, Resmas Toverfall. Que la semana pasada se cayó recién. Cerraron la fábrica porque se incendiaron todos los trabajadores que estaban ahí. Y de hecho, fue un incendio intencional que lo hizo Hugo Bronti, el dueño de Resmas Toverfall, que entró con un lanzallamas, nada, y prendió fuego a todos y las maquinarias también. Así que, lamentablemente, Forever Young, el juego auspiciado por Resmas Toverfall, no se va a poder seguir haciendo. No, no me digas eso. Agradecemos igual la participación hasta acá. Como decía siempre, el falopero y violento de Hugo Bronti. No les voy a pagar nunca. Voy a romper todo y le pegaba cabezazos a la gente que trabajaba con él. Ayer, el otro día, cuando fuimos a la oficina a cerrar, no solamente el contrato comercial con la radio, sino que también nosotros por nuestras redes tenemos un pedazo y estaban las fotos ahí con unos militares, ¿viste? Y yo le bajé el cuadro de un militar y atrás tenía con otro. O sea, le bajé el de Videla, tenía el de Macera atrás. Le bajó el de Macera, tenía el de Agosti atrás. En orden cronológico. Sí. Digo, bueno, ya está. El último lo tenía pintado en la pared. Le digo, bueno, déjalo. Y total, son amigos tuyos. Yo imagino que deben haber sido buenos amigos también, ¿viste? Y te digo la última, cuando sacas el último cuadro había una caja de seguridad y cuando lo abrías había mini cuadros de todos los que había sacado antes, pero en versión chiquita. Sí. Y atrás es una mini caja de seguridad y cuando la abrías había micro cuadros de todos los que había sacado antes y adentro de eso había un mini centauro psicólogo. Sí. Sí. Y ahí me termino de bajar yo. Bien. Le mando un beso muy grande a nuestros compañeros Tommy y Buji. ¿De qué mierda es esto? Que son no solo dos personas increíbles, sino personas súper comprometidas que quieren hacer las cosas bien. Y bueno, de repente alguien saca algo de contexto, qué sé yo, y se arma toda una bola de opinión. Les mando un beso muy grande, los queremos. Si quieren escuchar la totalidad del programa, qué mierda es esto, pueden hacerlo. Son dos grandes compañeros. En lo personal yo les mando un beso. Perfecto. Le mando también un beso a... Nada de Bronti, Meijides. Le mando un beso a Santi y Sofi y a toda la gente que hace últimos cartuchos y todo Vorterix. Un beso muy grande. Mañana, Tomás García, el youtuber sensación, hablando de todo un poco acá. Gracias, Miguel. Gracias, Lucas. Streamer. Gracias. Hasta mañana, como todos los días, y la radio quiere. Chau. Juanelo, Nico, Manu y demás.